Hola, soy Jake Smith de House of Roll. En este video corto les mostraré cómo instalar la plomería, purgar la válvula e instalar el cartucho y la moldura. Al mismo tiempo, destacaré algunas de las características y ventajas principales del sistema R23 de dos o tres funciones. El R23 tiene una plomería que es compatible con dos cartuchos. Existe una versión para dos funciones específicas y se le considera muy eficiente para los estados que ahorran agua, como California. El otro cartucho puede tener puertos compartidos y hasta tres funciones. La plomería es la misma y el cartucho para la instalación se envía junto con la moldura. Las válvulas están hechas de latón sólido y se fabrican en Canadá. Pueden pedir la válvula en conexiones NPT de media pulgada, PEX o PEX con dilatación. Aquí están viendo las conexiones PEX. En todas las válvulas, la entrada de agua caliente es siempre a las 9 en punto y la de agua fría a las 3. Este es el compartimiento de los vástagos. Este modelo es de madera, pero se pueden ver instalaciones metálicas de 2x4 en este ámbito. La primera característica de la que quiero hablar es el protector de la válvula. Sirve para proteger la válvula después de la instalación y durante el montaje de la superficie sólida o azulejo. El plomero calculará dónde quedará la pared terminada y luego colocará largueros según corresponda. La profundidad de instalación es de un mínimo considerable de 2 pulgadas y un máximo de 3 pulgadas y un cuarto. Y si es necesario, existen equipos de extensiones de 3 cuartos de pulgada y de 1 pulgada y un cuarto. El protector cuenta con indicaciones claras que muestran las medidas mínima y máxima. El R23 tiene dos salidas, una a las 12 en punto para la ducha y otra en la parte inferior para la bañera o el duchador. Los topes de servicio se encuentran en las entradas de agua caliente y fría y están en posición abierta al extraerlos de la caja. Para manipular los topes, utilicen un destornillador de punta plana. Los topes están abiertos a las 3 y a las 9 en punto y para girarlos a la posición cerrada colóquenlos a las 12 y a las 6 en punto. También notarán que hay un tapón de servicio que permite purgar la válvula antes de instalar el cartucho termostático de equilibrio de presión. El cartucho se suministrará con la moldura. Este es un paso que ahorra tiempo de servicio y evita que el cartucho se dañe antes de purgar. Lo que vamos a cubrir hoy es cómo soldar una conexión y cuáles son los procedimientos en cuanto a la eliminación de las partes y piezas que se pueden dañar debido al calentamiento de la válvula. El R23, el R45 y el R51 comparten el mismo tipo de tope. Este tope es retenido con clips pequeños. Es eh, muy fácil quitar estos clips, quitar el tapón de servicio y luego hacer las conexiones soldables. El R23, el R45 y el R51 comparten una característica que facilita la labor del instalador. A. Ah, las válvulas vienen con los orificios tipo oreja para el montaje de la instalación. Se colocan a las 11 en punto y a las 5 en punto, respectivamente. La propia válvula se diseñó con una parte posterior plana para poder atornillarla al larguero y, a continuación, ajustar el larguero a la pared para obtener la profundidad correcta. La válvula está diseñada para que funcione en una pared de 2x4. Ahora, repasemos lo que hay que hacer para realizar una conexión soldable. En primer lugar, deben quitar todas las piezas que puedan resultar dañadas por la temperatura caliente, porque puede haber algunas piezas de goma aquí y por otro lado está el tapón de superficie de plástico. Podría deformarse o dañarse y por lo tanto no funcionarán correctamente. Habrán visto que ya quité el tope de lado caliente y quité el clip de resorte. A continuación, quitaremos el tapón de servicio. Y finalmente, Quitaremos el clip del lado frío. Estos son los clips de resorte que se pueden extraer fácilmente con pinzas de punta. Y una vez que el clip sale, quitamos todo el tope. Ahora estamos listos para hacer la conexión soldable. La válvula se diseñó para que las entradas admitieran un tubo de cobre de media pulgada. El instalador o el plomero realizará las conexiones soldables. Una vez hecha la conexión soldable, ya hemos instalado el tope del lado caliente y el sujetador de retención, que se encuentra aquí. A continuación, colocamos el tapón de servicio y giramos sobre la tuerca. Por último, insertamos el tope del lado frío con el tornillo ranurado en la posición de las 9 y las 3 en punto respectivamente. El último paso es colocar el clip que sujeta todo el clip se manipula fácilmente? ¿Con una pinza de punta? Una vez que todo está unido de nuevo, ya podemos instalarlo en el compartimento de los vástagos. Primero, retiremos el protector de suciedad y pongamos un trapo o material alrededor de la válvula para evitar que el agua se filtre en la pared. Hay que dejar espacio para acceder a los topes de servicio. La razón por la que hay un tapón de servicios para permitir al instalador quitar el tapón y purgar la válvula, para luego instalar el cartucho. El cartucho tiene una vida útil de 5 a 7 años con un uso normal, pero comenzará a fallar si entra suciedad en el cartucho a través de una entrada de agua caliente o fría sin purgar. Verifiquen que los topes estén en la posición de apagado. Deben estar a las 12 y a las 6 en punto, respectivamente. A continuación, retiren la tuerca con una llave de ajuste y un paño para evitar que les salpique agua por la presión que pueda haber quedado en el conducto. Una vez retirada la tuerca, retiren el tapón y deséchenlo. A continuación, purgaremos la válvula. Taponeen la zona alrededor de la válvula con un paño o material similar. Dejen los topes al descubierto y, según la fábrica, se recomienda purgar la válvula durante 20 segundos. Hoy no haremos eso, pero abriremos y cerraremos las válvulas completamente para que puedan ver cómo se realiza esta operación. Ahora que tenemos una válvula completamente purgada, estamos listos para instalar el cartucho. El cartucho se identifica por colores. Como pueden ver, el color azul está a la derecha y el rojo a la izquierda, caliente y frío. Al insertar el cartucho en la cavidad, hay que comprobar que se ajuste correctamente. Y a continuación estamos listos para instalar la tuerca. Esta es probablemente la parte más importante de toda la operación. No debemos presionar demasiado el cartucho, ya que la manija puede quedar rígida y desviar la fuerza. Como ven, ajusto la tuerca de forma manual. Ahora, según las instrucciones de la fábrica, trazaré una línea en la tuerca y en el cuerpo. Una vez trazada esa línea, tomaré una llave de ajuste y la giraré desde las 12 en punto hasta las 13 en punto. Podemos girarla mucho más, pero como he dicho, no es recomendable ya que provocará un exceso de compresión del cartucho y será difícil manejar el desviador y el control de volumen. Una vez instalado el cartucho, Abrimos los topes y nos aseguramos de que llegue agua al cartucho. Y como se puede oír, hay un poco de agua que viene por aquí. Una vez que sabemos que el cartucho está en funcionamiento, ya estamos listos para instalar la moldura. Con la placa para el montaje instalada, colocaremos la carcasa que encaja en la cavidad del cartucho. Notarán que en la carcasa hay un orificio de drenaje. Debemos colocar ese orificio de drenaje a las 6 en punto. Lo que mantiene la carcasa en su lugar es la tuerca cromada. Técnicamente no es una tuerca, pero es la tuerca de la carcasa que sirve de decoración y que mantendrá todo en su lugar. Debemos colocar esto y verán que hay un logotipo en la parte inferior. Estará a las 6 en punto. A continuación, tenemos la moldura del desviador. Notarán que hay un tornillo más largo en la parte inferior, en este caso para la manija, y una llave Allen más corta en la parte superior. Mientras miran esto, pongan esa llave Allen que está en la parte inferior a las 6 en punto. Y luego, con una llave de ajuste de 2 milímetros, ajustenlo. Primero un poco en la parte superior y luego un poco en la parte inferior. Esta puede ser la segunda parte más importante de este montaje. Estas llaves salen, mantienen la manija del desviador en su lugar. Deben estar firmes cuando se instalan. Si esto no está firme cuando se coloca, todo el montaje puede salirse del lugar. Y en vez de que la manija que corresponde a cada una de las funciones quede en la placa, esto podría quedar mal colocada. Por lo tanto, hay que asegurarse de que esté en una posición firme y adecuada. Ahora colocaremos la manija del desviador. Esto quedará a las seis en punto. Y por otro lado, tenemos la capa de la cubierta del tornillo que va en la parte superior, que cubre la llave allen superior. Y luego tenemos la tapa. En este caso esta tapa se ajusta a presión y podrán ver allí el logotipo de la temperatura. Asegúrense de que el logotipo de la temperatura sea legible y que las flechas de la tapa apunten hacia arriba. Esta tapa tiene una manija exterior para operar el desviador y el control de volumen. Y luego tiene una maneja interior para controlar la temperatura real. En este caso, con la primera función, se enciende el duchador. Con la segunda función, se enciende la cabecera de la ducha y el duchador al mismo tiempo. Y con la tercera función, se enciende solo la cabecera de la ducha. Esta unidad puede funcionar en el sentido de las agujas del reloj o en sentido contrario.